¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso vamos a hablar de algo que está ardiendo un poquito en las redes y que no le encuentro yo tampoco ningún sentido aparentemente. Como bien sabéis, hemos estado hablando del tema de la mina de oro de Dead by Daylight, aquella que va a ser, obviamente, la cantidad de skins que nos van a traer a partir de, seguramente, 2023 y de todas las colaboraciones, ya sean al estilo de salida con un asesino o al estilo de vestimenta de los personajes. Si bien recordáis, Dead by Daylight nos estuvo contando... Esperaos un momentito que os lo voy a enseñar, ¿va? No, Twitter, aquí. Nos estuvieron hablando del tema de que iban a poner a partir de ahora... Mira, por aquí los tengo. Las skins, todas las que no fuesen de licencia, a precio de fragmentos iridiscentes, ¿vale? Aquí. Todas las skins del juego que no sean de licencia van a poder comprarse con fragmentos iridiscentes. ¿A partir de cuándo? Se supone que, por ejemplo, si sale una skin nueva, como es lo que ha sucedido con estas últimas, por ejemplo, de Hook on You, esta skin, cuando pasen 4 semanas, tendrá un precio de compra de fragmentos iridiscentes, ¿vale? Entonces, hasta aquí yo creo que todo bien, porque es positivo para todos. Pero, tal y como me han dicho, ha habido una fuente, una corriente de gente que se ha quejado en referencia a esto. Por el hecho de convertir sus skins de pago en skins públicas. Y a ellos que no les den nada a cambio, ¿vale? Entonces... yo pensaba que esto era coña, sinceramente, al principio. Me acuerdo que Leonek comentó esto de aquí y dije, tiene que ser broma o algo por el estilo. Uy, esperaos, que no lo veis vosotros ahí, ¿vale? Perfecto. Dice Leonek, vamos a ver, hay una cosa que no estoy entendiendo bien. ¿De verdad hay gente quejándose de que los devs van a hacer que todos los outfits que no sean de licencia se puedan conseguir por dinero del juego? Yo estoy entendiendo que te hayas gastado pasta en skins, todos lo hemos hecho. Pero prefieres que sigan cobrándote para el resto de skins que vengan en el futuro solamente para poder fardar de que tenías dinero en su momento y te lo pudiste gastar en outfits. Venga, hombre. O sea, parece ser que sí que ha habido una corriente de gente que obviamente se ha quejado ante este cambio, como bien sabemos, de Dead by Daylight en el videojuego. A ver, yo creo que ya la gente se queja un poco por todo. O sea, ya es cuestión de quejarse... y sobre todo yo creo que quejarse sin entender, que ese es el problema, ¿no? Porque esto al final es algo positivo para todos y cada uno de nosotros. Por lo menos en la corta, pero en la larga también lo será, ¿vale? ¿Por qué digo que en la corta será mucho mejor para nosotros? Básicamente porque si nosotros no venimos, como bien nos estaban indicando, de que van a empezar con los personajes, ¿vale? Te lo pone aquí. Con Dwight, Claudette, Jake y Meg... si tú te vienes a Dwight, Claudette, Jake o Meg, vas a ver que todas sus skins, salvo la última, tienen precio de fragmentos iridiscentes. Por lo tanto, cualquier skin que quieras comprarte de este personaje que no tuvieses y que a lo mejor no quisiese gastarte ese dinero en ellas, ahora las vas a poder comprar, como por ejemplo la del pisero, ¿no? A mí esta me gusta mucho. Ahora me la voy a poder comprar con fragmentos iridiscentes y de esa forma le voy a dar más uso a este... a esta moneda del juego, ¿no? En algo que a mí me interese. Porque esta skin, que yo recuerde, no era de fragmentos iridiscentes. Y si te vienes a los otros personajes, te pasa absolutamente igual, ¿vale? Aquellas skins que se tenían que comprar con células áuricas, ahora las puedes comprar con fragmentos iridiscentes. Obviamente, como nos han dicho, las que son de licencia no. Esta, por ejemplo, tendrías que pagarlas sí o sí con células áuricas. Nunca tendría un precio de fragmentos iridiscentes. Y si nos pasamos a los otros personajes, vais a ver que es idénticamente igual, ¿vale? O sea, Claudette es la única skin que tiene para comprar ahora mismo por dinero real. Vendría siendo esta. Y el resto la puedes comprar con dinero del juego. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Vale, que hay gente que se ha quejado realmente en referencia a esto. Dices tú, ¿cómo es posible? Pues bueno, sí. Espérate, déjame un momento que quiero buscar un poco el hilo de lo que me han pasado, porque yo al principio pensaba que era algo surrealista. O sea, que no era verdad. Pero sí que me dijeron aquí.
Lo más triste es ver cómo hay gente de la comunidad quejándose porque gastaron dinero en algunas skins y por ello piden un tipo de reembolso. ¿Really? Y le digo, ¿pero esa gente de dónde sale? Pasa Link del bardo que me ría. Y dice, la mayoría de esa gente son de la comunidad inglesa. Sobre todo la más valorada dentro del juego, ¿eh? Qué casualidad. En el tuit oficial de Behibur sobre la noticia de los fragmentos hay algunos quejándose, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos este tuit que dice, así que básicamente estás agregando una opción de fragmentos a atuendos sin licencia en los que el 99% de los atuendos ya los tienen y ahora, en lugar de tenerlos en el lanzamiento, nos haces esperar 4 semanas para poder comprarlos con la moneda del juego. ¿Cómo es exactamente esto algo bueno? A ver. Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no?, al respecto de esto. A mí no me parece mal, al final. ¡Aristia! Muchísimas gracias por eso. Hostia, 24 meses, 2 añitos. Un beso y un beso en el ano, si puede ser, por favor. Pues eso, a ver. Hay gente que yo no entiendo qué les pasa o qué es lo que tienen en su cabeza, básicamente. Pero, ojo, yo prefiero esperar 4 semanas si me apetece, ¿vale? Porque al final las skins son si me apetecen. No hay ningún botón que esté poniendo aquí. Estás obligado a comprar este atuendo para poder jugar con este personaje, ¿vale? No existe ningún tipo de mensaje así para poder forzarme, ¿vale? Son totalmente opcionales. Y yo te digo que soy una de las personas que con bastante dinero ha gastado en skins y yo no me quejo por esta tontería que se está quejando la gente, porque realmente esto es algo positivo para nosotros, me explico. Por ejemplo, David King, ¿no? Onea, sin ir más lejos. Esta skin, como podéis ver, es de células áuricas. Y esta skin a mí me gusta mucho la chaqueta. Simplemente voy a tener que esperar 4 semanas para que me pongan un precio de fragmentos iridiscentes y comprármela. Punto final. Esto ha pasado siempre en la historia del comercio. ¿Me explico? Tú ibas a comprar. Comprabas 10 prendas. Ibas al día siguiente, eran las rebajas y esas 10 prendas valían la mitad de la mitad a la que, al precio que tú las habías comprado. ¿Es culpa de la empresa? No. ¿Es culpa tuya? No. No es culpa realmente de nadie. O sea, sí, si tú quieres, las devuelves y te las vuelves a comprar. El único problema, que claro, aquí sí que te condiciona, es que claro, tú compraste las skins, las has estado disfrutando todo este tiempo y no las puedes devolver, obviamente. Entonces, por esa parte, puedo llegar a entender un poco a lo que viene siendo este tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, me pasó de hecho hace 3 días, una cosa así, ¿vale? De que yo compré la skin de Oni, de la armadura. Compré esta de aquí, ¿vale? Y me la compré al precio natural, o sea, hace 10 pavos. Ahora mismo esta skin está de descuento. ¿De quién es la culpa? De nadie. ¿Puedo hacer algo al respecto? Tampoco. ¿Sabes? No puedo devolver la skin y comprármela con el precio barato. Por desgracia. Es así como funciona el juego. Bueno, pues te arriesgas, pierdes, ya está. Pero nadie me obligó a hacerlo. ¿Sabes? Ese es el condicionante base. Que nadie me obligó. Pero esto es algo positivo para todo el mundo porque, David, coño, esta skin es de únicamente células áuricas. Cuando la pongan de iridiscentes, pues me podré comprar lo que me falte de la skin si me apetece, o esta, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es todo positivo, tío, todo el juego va a ser gratuito. Y ya no solo esto, esta es a la corta, como os estaba diciendo, a la larga, en lo que va a repercutir esto, va a ser más licencias de colaboración, porque obviamente van a traer más licencias de skins al estilo Shingeki no Kyojin. Por ejemplo, como os dije yo, ¿no? De Squid Games. Lo dejo ahí. Seguramente traigan una colaboración con Squid Games. Que traigan una colaboración incluso a lo mejor con Marvel. Haciendo cosplays a los personajes para que vayan disfrazados. Pues uno como de... imagínate, ¿no? A David King de Hulk. A Jake Parr de Iron Man. Cosas así, ¿no? Para que me entendáis. Pero estos serán futuras colaboraciones que seguramente tenga el juego para eso mismo. Para que nosotros metamos pasta y paguemos por algo que realmente merezca la pena. Y luego, se esforzarán también muchísimo más en hacer mejores skins, ya sean skins incluso con cascos, skins mamadísimas que nunca hemos visto dentro del juego, para que nosotros, pues en esas primeras 4 semanas de salida, nos veamos forzados a comprarlas porque nos gusten muchísimo. A mí, por ejemplo, me parece una skin... ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ir, Irak!
Muchísimas gracias por esos 20 meses. Fuertes. A mis compatriotas, cuidado con la cirrosis esta noche. Cuidado, sudando. Como podéis comprobar, esta skin de Hank dentro del videojuego es un puto 10. O sea, no tiene ni un problema. Esta skin es maravillosa, está súper bien hecha. Ya estamos viendo, poquito a poco, cómo van mejorando cada vez el nivel más de las skins en este videojuego. Imaginaros lo que nos van a traer en un futuro cuando esto se vuelva estable, ¿no? Así que nada, gente, yo lo veo como algo hiper positivo en el videojuego. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero y con su vida. Pero el quejarse y llorar por todo no le veo ningún sentido, cuando es precisamente algo positivo para todos y cada uno de nosotros. Y eso que yo he sido de los que más pasta ha metido en el juego. También he sido listo, porque en donde más pasta he metido ha sido en las licencias, porque sabía que eso nunca te lo iban a poder regalar. Muchas gracias por todo. Nos vemos por Twitch.